Buenas a todos. Yo soy Calle. Yo soy Alberto y esto es... El Mini Rincón. Ya estamos aquí. Domingo, 6 de la tarde, hoy 2 minutitos de retraso y programa número 19. Sí. Empieza el otoño y, sí. Y ahora, bueno, pues como que apetece jugar más, ¿no? Sí. De hecho, luego vamos a jugar, ¿no? Sí, luego vamos a jugar a Parade. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de King of Tokyo. La edición, la Black Edition o la edición oscura que nos trae de Beer. De aquí han salido King of Tokyo, King of New York. Son juegos, digamos, de este estilo, pero este ha sacado una temática un poquito más oscura, más adulta. Está bastante bien. Nos lo trae Richard Garfield, que es un pedazo de creador de juegos, entre otros... Pues de tu deseado, que a mí no me gusta, ¿cómo se llama este de cartas que juegas tanto? Que jugabas, que ya no... ¿Cuál? Este que juega Rodrigo ahora. El Magic. Creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues... ¡Hala! Vamos al ataque. Vi, un poquito, vamos a ver, que ya tenemos aquí gentecita. Mira, ya está Loren, está Efren, está Legosan. Tenemos a todos, muy bien. Sí, sí, oye, ha sido una casualidad que trajera esta camiseta del Atleti. Y por cierto, el sorteo de hoy va relacionado con mi camiseta del Atleti. Ya os iré contando. Pero bueno, algo diferente. Cuéntanos. Este juego es de 2 a 6 jugadores, de más de 8 años y de 30 minutos. Pues sí, hombre... Yo a 2 le veo carencias, creo que es un juego que gana mucho, ¿verdad?, con gente. Y de 8 años sí, porque es sí, jugar dados. Sí. No tiene más cosa. Y 30 minutos depende, porque depende de lo que quieras claro. Hacer en la partida, de si los 4 van a curarse y demás, pues no. Pero bueno, sí, King of Tokyo. Juego súper bonito, súper divertido y para lo que nos han traído ahora mismo de Beer, pues un juego para la familia. Guay, vamos a hablar un poquito sí. De él. Venga, Calle, a ver qué te ha parecido. Mira, vamos a compartir pantalla. Mira. Compartimos y aquí está. Pues esta es la portada, que la portada es una chulada. Sí, es súper bonita. Es muy bonita, se ve como dos rascacielos derruidos. Sí, tiene así brillito, como pasa sí, la relieve. Mano, el relieve también. Se ve un barco aquí estampado contra un edificio, edificio roto, y se ve aquí a Godzilla como llameante. Ah, la estética es... Como un dragón, ¿no? Es brutal, sí, sí, sí. Brutal. Y bueno, pues el juego es más o menos esto. Esto, bueno, no, estas losetas son monstruos ahora. A ver si las hay por aquí. Aquí tenemos a Godzilla, que se llama de otra manera, la verdad. Pero bueno, a ver si encuentro una que veamos de tablero completo y así puedes explicar un poco la mecánica y demás. La verdad es que el juego bonito es muy bonito. Sí, es muy bonito. Esto no tiene miniaturas. Como sabéis, tiene standees, que son pues las piezas de cartón puestas... Sí. Puestas de pie, eso es. El Kraken. Bueno, aquí se va viendo ya un poco más el juego. Aquí tenemos dados. Aquí tenemos los rayos de energía. Y bueno, pues aquí tenemos un poco el tablero. Si quieres, explícalo desde aquí. A ver qué te va pareciendo, cómo va. Vale. Venga, dime. Pues bueno, en el tablero es pequeño, es solo un cuadrado. Y tiene 2 circulitos que es para poner 2 muñecos. Y bueno, luego... Sí, bueno, 2 muñecos siempre que juguemos claro. A 5 a 6. Si no, uno de los 2 se quita y se queda... Eso es. Y se queda solo para... Para uno. Eso es. Sigue. Luego aquí tienes como una puntuación.
Sí. Eso y, es un track. Sí, el track. Y pues según vas llegando, pues vas cogiendo estas cartas, te coges el mazo y escoges cualquiera. Bueno, vamos a explicar sobre todo la mecánica principal del juego, que no está en el tablero, aunque bueno, está todo puesto, pero que no está en el tablero, que es tirar dados. Nosotros en nuestra mano tiramos 6 dados en 3 intentos y nos vamos quedando con lo que vamos queriendo, con lo que vamos eligiendo. ¿Vale? Y con esas tiradas lo que tenemos que intentar es hacer tríos de números de unos, doses y treses, lo que nos va a dar puntos de victoria y subidas en el track de que hemos visto a la derecha. Es muy fácil. Tú tiras, los 3 unos te dan, me parece que eran un punto de victoria y 2 subidas en el track. Los 3 doses te dan 2 puntos de victoria y una subida en el track. Y los 3 treses te dan 3 puntos de victoria, pero no subes en el track. Claro. Y luego, por cada uno que acumules, un punto de victoria más. Vale, pues sigue contando un poco qué otros símbolos tienen los dados y qué se puede ir haciendo. El rayo, ¿sí?, que son como las monedas. Entonces, si te sale un rayo, pues coges un rayo. ¿Y por qué te valen? 2 rayos. Y luego hay unas cartas, sí, que te ponen cuántos rayos valen y pues sirven para más cosas. Tú coges la carta y pagas los rayos, sí, que son esos. Mira, estos son los dados que son, sí, preciosos, son enormes. Luego también está el corazón, que es vidas, que cuando te salen, pues te curas una vida más. Eso es. Y luego la garra, que es pegar, por decirlo así. Sí. Y si tú estás dentro del tablero, pegas a los que estén fuera del tablero. Y si estás fuera del tablero, a los que estás, pegas al que esté o a los que estén dentro del tablero. Eso es. Esa es la mecánica de, mira, aquí lo tenemos bien, casi todo bien puesto. Pues aquí hay 2 dentro del tablero, pues si tú estás tirando los dados y estás fuera, pues los daños se los llevan ellos 2. Aquel que coja daño tiene la opción de irse del centro del tablero y en ese caso entraría el que le ha pegado. Claro. Y así siempre pues va quedando gente en el tablero. Y si no se quiere ir, pues te queda y... Y cuando le llega su turno, pues coge 2 puntos de victoria. Sí, eso es. Porque cada vez que estés en el tablero te dan 2 puntos de victoria, que eso es lo bueno. Y cada vez que entres a Tokio, pues te vas a llevar 1 punto de victoria. Sí. Eso es. Y estas cartitas que tenemos a la derecha, que es Troquel también, sí, están muy chulas porque te dan mejoras. Claro, un montón de mejoras. Entonces, según vas avanzando en este track, pues vas a poder coger estas cartas que van a dar cosas como... Pues que si te matan llegando a 16 puntos de victoria, pues ganas la partida. Y además tienen 2 caras, la cara roja y la cara verde, ¿vale? Para que puedas jugar en... Claro, creo que rojo es más difícil. No tengo yo esa sensación. Yo he jugado con las 2 y, bueno, son diferentes, nada más, para darle un poco de variabilidad. O para que haya más cartas, ¿no? Claro, es que al final, con eso, como le das la vuelta, tienes... Me parece que eran 4 aquí, 3 aquí, sí, y 2 aquí. Sí. Entonces, pues lo multiplicas por 2, pues le puedes dar la vuelta. Y estas piececitas son las piezas de nuestro monstruo. Claro. Para ir identificando dónde llegas y dónde estás. Pues el juego se gana llegando a 20 puntos de victoria, sí, y evitando que te maten, fundamentalmente. Claro. Y no tiene más. Es un juego de eliminación, eso sí. Si te matan, estás fuera. Sí. Hay que intentar que no te maten, porque yo me acuerdo que gané con 20 puntos de victoria, pero me quedé a 2 de vida. Ah, ya has dicho que ganaste, ¿verdad? Sí, te gané. Pues sí, 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 me ganó, sí, y además bien, nada. Que enseña si quieres la caja y, sí, y para que la vean lo que trae y todo. Espera, que está al revés, este se está poniendo. Madre mía. Como siempre. Como... Madre mía, cómo lo guardamos siempre del revés. Pues tenemos el reglamento. Sí, el reglamento. Que nada, son 4 ejemplos y 5 hojas. Muy fácil de explicar. Sí, de hecho, es finito, ¿eh? Os lo hemos explicado en 2 minutos, no tiene nada más. Luego está, a ver si puedo cogerlo. El tablero. Sí, este es el tablero. En el tablero te viene casi toda la información. Como veis, aquí están las 2 partes de Tokio donde puedes entrar. Una es, creo que es el puerto y otro es el centro de la ciudad. El track que hemos comentado. Y luego, es muy importante esto porque aquí sí que te vienen
los tríos de dados, que es lo que te hacen. Sí, ¿vale? Como una explicación. Aquí encima se pueden poner las cartas para que, si quieres enseñarlas, para que se vea cómo son las cartas. Sí, o enseña todo. Estas, no estas. ¿Y sabes lo que se me ha olvidado para esto? Sí, porque hay dos dados adicionales, claro. Estas son las cartas, ¿no? Esas son las cartas. Estas son las cartas que tenemos. Mira, lo acerco. Sí, porque ya no tengo. Que tenemos, pues, por ejemplo, pues este es. Desdoblamiento en este caso. La parte de atrás, cibercerebro. Que te dice, este es fácil. Este te dice, obtienes un dado adicional. Pues ya está. Claro. Tienes, hay este dados adicionales. Que son, ¿vale? Que son de diferente color. Son transparentes. Son, que son preciosos, sí, y enormes. Son súper bonitos. Estos son los dados con los que juegas habitualmente, ¿vale? Que es un sí. color más oscurito. Más, ¿vale? Bien como negro. Y este es el dado adicional que puedes ganar y que se distingue porque es más blanco, es más transparente. Y ese es solo para ti. El blanco solo para ti. Eso es, el precio es solo para ti. Bueno, espera, coloco esto bien. Y enseña cartas un poco, los sí. token, todo. Para que lo vean y los monstruos, que es lo más cool. Sí, los monstruos al final. Sí. Pues a ver los rayos para que lo vean. Que los rayos molan porque es así un verde brillante. Sí, son también de plástico, ¿eh? Sí, son de plástico, pero es un verde así un poco brillante. Son súper bonitos. Pues vamos a ver, porque estoy buscando la Black Edition, cuánto cuesta el King of Tokyo, pero tengo que acceder a vamos a buscar por aquí, en Dracotienda. Estas son, no sé. Las son las fichas de personajes. Que sí. Vienen más. Sí. Luego, a ver, ¿qué más? Luego, las cartas estas. Esas cartas son las sí. que son chulas. Saca el mazo para que vean todas las que hay, porque hay muchísimas. Pero muchas, ¿eh? Y caben enfundadas. Sí, en la caben perfectamente enfundadas. Vienen, es que no veo si están bien. Sí, están bien. Vienen, bueno, vienen un montón y luego por atrás, como este rayo. Y cada carta hace algo diferente, que no hay repetidas, yo creo, ¿no? No hay repetidos. No hay repetidos. Pues está bien, porque si coges una carta que tú la quieras solo para ti, pues está muy bien. Y mira, esto lo usamos, ¿no te acuerdas? Sí. Estos que son fichitas, unas eran de veneno. Sí, las otras como de energía, que te quitan dados sí. para cuando tires. Porque, bueno, hay cartas que lo que te hacen es que te quitan eso. Sí. Te quitan eso. Y lo cual está guay. Luego están las fichas estas, que vienen unas cuantas, para sí. los tokens estos. Luego, es que los tengo que dejar a lo último. Luego esto, que es para... Ese es el tablero de cada personaje. Claro, que aquí vienen unas ruedas y estos son los puntos de victoria y esto a la vida. No sé dónde está aquí. Y luego, para lo más bonito para mí, son las fichas. Sí. Que vienen un montón y son súper bonitas. Esta. Viene hasta, creo que hasta 6 jugadores, sí. ¿no? Esto es un... Creo, ¿no? Sí. Son súper chulas. Y estas son súper bonitas, aparte. 36 en Dracotienda, sí. 36 en Dracotienda. Y eso, ya no viene nada más. Hombre, si yo tuviera que comprarme un King of Tokyo, un King of Nueva York, me compraba este, desde luego. Sí. Me parece que es el que más currado está. Y esto sirve para esto, ¿eh? Si no, no, si la cuna está muy bien. La cuna está súper bien, porque viene un espacio para todo. Sí, este se ha quedado fuera. Vale, pues ¿y el esto? Este... Y esto es King of Tokyo. Pues si quieres antes de eso, mírale. Espera, que ya no lo he visto. ¿Cómo está? Esto es... Bueno, ya está, eso está bien. Pues antes, si quieres, de hacer el top, para ver si entra o no en un top, pues vamos a ver lo que sorteamos hoy, os lo contamos y luego ya hacemos el sorteo. Lo vamos a hacer con la gente del chat, porque mira, hoy estamos en familia, somos poquitos, pero los que somos, estamos. Así que fantástico. Más posibilidades tenemos. Y además sorteamos hoy un juego que ha sacado de vida hace nada y que es este Out of This World. Bueno, que este lo que hace es que recreas un juego de cartas que recrea un poco
pues lo que estaban diciendo los personajes de Stranger Things o el mundo de Stranger Things. Bueno, es un juego que lo que hace es que tú no puedes comunicarte a no ser que tengas el walkie-talkie. No sabemos mucho más de él, ¿vale? Pero bueno, es un juego que tiene buena pinta y que sorteamos hoy. Y luego os digo lo que vamos a hacer para el sorteo, que va a ser divertido, entre los 11 que 12, 15 que estemos. Vale. Sí, mira, Monchetos nos está preguntando que si no se puede volver un poco eterno con la cura. Claro, por eso decíamos que depende a qué se fuera. Si tú vas a puntos de victoria y te estás curando simplemente de pegarte y tal, y todos los que juegan están a eso, sí. Si tú empiezas a potenciarte, coges cartas y esas cartas duplican la pegada o te cogen un dado más, pues un poco todo. Nosotros estuvimos 45 minutos jugando. Sí, por ahí. Estuvimos un mal rato. Pero vamos. Aparte de que éramos mucha gente. Sí. Cuanta más gente, yo creo que dura un pelín más. Sí, claro, porque al final, pues bueno, claro, tienes hasta que te más toca en hacer el turno. Eso, sí. Y bueno, las pegadas son menos agresivas, al final. Pero vamos. Bueno, la que nos dio sí, mamá. Sí, eso. Si no dura 40 minutos, pues es 30 minutos y 45 como mucho. Pero bueno, es un juego que funciona bien. Esa es la parte sí, buena. Está muy bien. Bueno, a mí me gustó al menos. Nada, Loren, no tiene ninguna P. Ninguna P porque el turno es, tiras dados, te vas quedando con lo que sí, te cuadre, tiras dados, te quedas con lo que te cuadre y última tirada de dados. Y ahí, o has hecho lo que te interesa, que son un trío de números, o has ido a pegar, o has ido a curarte, claro, o has ido a rayos. Chimpum. Pegas, te cogen el beneficio que corresponda, te metes en Tokio si estás, o das a los que estén, y siguiente. El turno es cuestión de 40 segundos, o sea, dura nada, nada. Sí. Vale, pues vamos a hacer el antes del sorteo vamos a hacer el top. Y teníamos, a ver, en el programa anterior que hablamos de Lera, por cierto, un buen juego, pues metiste a Lera el número 4. Sí. Y entonces tenemos Excite en el número 5, ¿vale? Tenemos a Lera en el número 4. Sí, lo pongo yo. El D&D, el Stranger Things, en el número 3, que este no hay Dios que le saque. Mansiones de la locura, en el número 2, que a ver si le damos, porque hace un montón que no jugamos. Sí, eso es. Y Nemesis, en el número 1, que tenemos que montar una partida. Que mucho, mucho top, pero luego jugamos otras cosas. Vale, y... Ala, cuéntanos. No entra, pero ¿qué te ha parecido? Me ha encantado. Directamente lo pongo aquí. ¿En el 6? Sí. Si hubiera más... No, pero no hay. Ya. Entonces no entra. No. No sacas a Excite para meter aquí. No, es que a ver, Excite para mí me parece buenísimo. Vale. ¿No sacas a este para meter aquí en Octopio? No. Ese no lo saco ni de verlo. Vale. Vale, pues dinos un poco tu opinión, lo que te ha parecido. A mí me gusta mucho este juego y también me gusta mucho porque se puede jugar con no jugones y con niños y niñas pequeños. Sí. Por eso a mí también me gusta mucho ese tipo de juegos porque así podemos jugar todos y toda la familia. De hecho, lo jugamos con una compañera tuya de clase, con Carla. Sí, con mi amiga. ¿Y qué opina ella? ¿Qué opina ella? Me dijo que la gustó mucho. Bueno, a Carla le gustan todos los juegos. Sí. Mes. La verdad es que se podía venir a las partidas que hacemos. Sí. Pero bueno, sí, King of Tokyo es lo que es. Nadie puede buscar otra cosa que no... Por fin, es que no se te ve también. Bueno, da igual. Pues eso, pues mira, están preguntando que si seguimos dándole al Nemesis. Pues no, mucho menos de lo que nos gustaría. Y eso que ya me he metido en la segunda oleada del Kickstarter que ha salido ahora para coger las expansiones. Y al final le vamos a tener con todo y vamos no a jugar menos de lo que nos gustaría. Pero es que nos pasa lo mismo con Mansiones, tenemos que jugarle más. Claro, es que el problema... Y Estera también hay que jugarle más. El problema es que también tardan mucho. Y también hasta que colocas y todo eso, tardas un poco. Bueno, Mansiones de locura no, porque va a su ritmo, pero Nemesis tiene mucho desplegaje. Sí, Nemesis te puede dar un poco más de pereza, ¿verdad, sacarlo? Sí, un poquito más de pereza, sí. Pero... Pero bueno, es lo... No puedes hablar mal de top 1 porque es el top 1.
Pues nada, aquí tenemos el top, que se sigue quedando igual, lo vamos a colocar bueno, igual, por aquí. El último lo cambié. Sí, sí, el último lo cambié, ya está. Aquí dejamos este y este. Y bueno, pues sorteo. ¿Qué vamos a hacer en el sorteo? Sorteito. ¿Qué vamos a hacer en el sorteo? Mira, dice Luis que vais a tener que subir el top 5 a top 10. Es que creo que lo divertido de esto es dejarlo en top 5 porque... Ya. Yo la veo sufrir cuando no entra uno en el top. Y esa es la parte que es chula. Yo te veré sufrir cuando quites Sight. A Sight no le quites. Mira, nos pregunta Alito Santana que si funciona bien a dos. Yo no lo he probado. No lo hemos probado. ¿Pero tú qué piensas? Yo creo que debería ser rápido. Yo creo que funciona mejor a más. A más sí, a más sí. Porque es un juego de los que a más mejor. Tiene mucha interacción. Y este tipo de juegos de interacción... Cuanto más jugadores, mejor. Y además, lo bueno que tiene este juego es que es muy rápido. Tiene un turno muy rápido, con lo cual no te da pereza sacarlo para 6 jugadores, ni para 5. A 2, yo buscaría otras alternativas, porque al final es me pegas, te pego, me pegas, te pego, me pegas, te pego. Claro, no tiene mucha cosa. Bueno, pues sí. Excite se queda, menos mal, sí, menos mal. Que... Top 7, dicen. A ver, venga. Pues vamos a hacer el sorteo. Y como os he dicho, el sorteo del juego, que por cierto, para los que hayáis llegado un poquito más tarde, es Out of This World, un juego de Devir que nos ha traído, novedad. Se han unido a la más gente. Un juego de cartas. Y lo vamos a sortear con la gente del chat. Y no va a ser sorteo puro. Va a ser al que adivine. Al que adivine. ¿Qué número y qué jugador llevo en mi camiseta del Atlético de Madrid? El primero que lo ponga se lo lleva. Vale. Y iré dando pistas. Yo sé que para los que no sois jugones de o sea, que no sois de fútbol, pues esto, vaya mierda, pues es que se me ha ocurrido. Y es la mejor manera. Buscarlo por Google, qué jugadores hay. Es un jugador, puede ser el primero que lo ponga, ¿eh? Vamos, vamos, ponerlo. Tenéis que adivinar el número y el jugador. Sí, los dos, ¿eh? El número y el jugador, cuidado. Que alguno ya lo ha soltado y... ¿9 Suárez? No. ¿Jugador actual? No tiene por qué. Pero tenéis que decir el número. Sí. No es Coque. No, y Joao tampoco. Y Joao tampoco. Mm. El 9 de Torres tampoco. Ya, ni me acuerdo. Vale, vale. 19 de Costa, 9 de Morata, no, ninguno. No lo van a adivinar. 19 ¿eh? De Costa, no. Sí, sí, lo van a adivinar. Ya. Ya les queda poco. A ver, es. 10 de Aragonés, no. 8 de Saúl, no. Fernando Torres, 9, no. Es no. El 62 de Romario, joder. 62. El 14 del Cholo, no. Lo habéis dicho, pero no habéis adivinado el número. Sí. Lo habéis dicho, pero no habéis adivinado el número. Y es un jugador. De los clásicos y que ya no está entre nosotros. Ha fallecido hace unos años. Famoso también por otras cosas. Danadain se lo lleva. Sí. Ocharra. Enseñalo. Sí. Danadain se lo lleva. Ahí lo tenéis. Se ve. Ya se ha visto. El 8 de Luis Aragonés. Pues yo no sé si esto ha sido lo más chulo, pero a mí me divierte. Sí, está bien, ¿eh? Pues Donadain se la ha llevado. Y nada, pues nada. Enhorabuena, te has llevado el juego. Porfa, ponte en contacto con nuestros canales o por el correo electrónico que es el rincónlegacy@gmail.com o directamente por el Telegram o un privado al Rincón Legacy en Twitter y te hacemos llegar el juego. Te mandamos el juego por correo donde estés. Y Efren, lo has dicho, pero no has dicho el número, tío. El número, es verdad. Digo, cuando lo he visto. Cuando lo ha dicho Efren, digo, ya va a ser un tongazo esto terrible. Bueno, aprovechando que la Leti hoy ha pegado un repasito, sí. Pues nada, pues lo dejamos aquí. ¿La semana que viene? Sí. ¿Qué? Yo creo que la semana que viene podemos decir el parade. El parade me apetece mucho. Tengo a mí también. Pero es que tengo muchas ganas de también otros del juegos. Del Quest. Tengo mucha ganas del Quest. Sí, del Crossmaster. Sí. Bueno, sí, hay que prepararlo, claro.
y bueno, pues a repetir partidas. Por favor, repetir partidas, jugar mucho a juegos que ya habéis jugado. Y... porque va a merecer la pena. Nada, pues eso. Gracias por estar ahí a todos. Sí. Ha sido divertido lo del sorteo. Sí. La semana que viene haremos otro y... mira, ha llegado tarde en HT. Y mandarlo a Loren, que lo tenéis en favoritos. Ah, vale, Don Alain es amigo de Loren. Bueno, no te preocupes, Don Alain, tú ponnos la dirección, te pones en contacto con el privado y ya te lo hacemos llegar. Gracias a todos por estar ahí, otra semana más, la semana que viene más. Sí. ¿Y qué? Y nada más. ¿Nada más? Nada más. A estudiar y a jugar mucho, ¿no? Sí. Bueno, chicos, pues nada, hasta la semana que viene. Acordaos, adiós. El martes tendremos posiblemente KS Edition. El miércoles tenemos las cositas de George a las 10 de la noche o a las 10 y media. Y el jueves viene el grandísimo Rubén Herrero a hablar de la lista de Essen, lo que tengamos. Así que no os lo podéis perder, ¿vale? Gracias a todos. Adiós. Adiós.